Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Espero que tengan sífilis, gonorrea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos. Y sean bienvenidos a Quiero Dinero por esos juegos Minecraft. Episodio 149.000. Bueno, tenemos un problema. Va, tengo un problema, mejor dicho. La cosa es la siguiente. Parece que me estaban cagando a trompadas y por eso me encerré aquí. Sea lo que sea que esté del otro lado, me quiere matar y es malo. Oh, me voy a comer esto. Una sola si empieza a regenerarme. Podría comerme esto, pero sería un gasto muy grande de comida. Porque esto te cura tres cositos. Esto te cura uno, uno y medio. Nos mantenemos así. Cuando regenere todos mis corazones, vamos a intentar salir de aquí. ¿Cómo estoy de comida, por cierto? Tenemos un montón de cuarzo y esto nos dio un montón de niveles. Tenemos remolacha, tenemos cinco nada más. Polvo de piedra luminosa. Tenemos sandía también. No sé. Algo me dice que debería volver a casa, que no me queda mucha comida. Y tendría que intentar volver cuando más o menos tengo una estabilidad de comida bastante grande, ¿no? Aparte conseguimos un montón de cosas. Miren esto. Esto nos sirve para hacer ascensores. Si ponemos esto debajo del agua, me parece que nos atrae hacia abajo. Che, qué lento que se regenera. Vamos a ver si más adelante nos podemos hacer una fortaleza en el Nether, si sí, una fortaleza donde está el portal. Y bueno, nada más. Lo que me parece que está ahí afuera es un slime. El slime del infierno. Ese si lo logramos matar, nos va a dar un componente de poción bastante interesante. Bueno, loco, si te regeneras un poco más rápido, no me enojo, la verdad. Un poco más, dale. Bueno, yo creo que me la voy a jugar. Vení, cagón, si tenés huevos. No te quería pegar a ti, hermano. Bien, así estoy perfecto. El fuego no le hace daño, como pueden apreciar. Ah, ¿todos me odian? ¿Qué? ¿Querés comer la papa? ¿Querés comer la papa vos? Vení, cagón. Dale, vení, animate, dale. ¿Qué querés que vaya yo? ¿Querés que haga todo, no? Vení, vení, dale, vení, animate, animate. Es el hombroso cerdo. Estos te dejan sus espadas de oro. Nuevas recetas. Ah, pepitas de oro te pueden dejar también. ¿Listo? ¿Me dejó la bola o no me dejó un carajo? Deberíamos intentar volver a casa. El problema es, ¿dónde carajo era mi casa? ¿Por qué carajo crecen setas aquí? No tiene sentido. ¿Qué tiene que ver la seta con el infierno? Setas, infierno, no. Ni siquiera logro hacer un chiste con eso. No, no le encuentro sentido. El único sentido es la merca que consumen estos tipos. A los que se les ocurrió meter eso aquí. Bueno, a ver, las coordenadas. F3. 87 algo era, me parece. Nos fuimos al reverendo carajo. Sí. Ni siquiera sé por dónde vine. Bueno, vamos a ver si logramos regresar. Eran 87 algo, sí. Bueno. ¿Vine por aquí por casualidad? Sí. Creo que sí. Como pueden ver, el infierno tiene otro soundtrack. No, imposible que sea por ahí. Voy a intentar subir ahora acá. Conseguimos un montón de esto, que esto va a estar bueno para hacer ladrillos. Por cierto, está lloviendo a más no poder afuera de mi casa. Ah, qué lindo para no hacer nada y pasar viciando. Ah, ya probé el WoW Classic, la verdad que me gustó mucho. Más de lo que pensaba. Aquí estamos aumentando nada más. Tenemos que ir por allá. Con cuidado, por cierto. 83 algo era, o 87 algo. De camino vamos quitando todo el cuarzo que encontremos. Mira, ya soy nivel 26 únicamente de sacar cuarzo. El cuarzo es bastante bonito, así que podemos hacer unas buenas decoraciones para la casita sin menos 193. Sé que molesta bastante el cosito del F3, pero bueno, es necesario para lo que quiero hacer. Un poco más arriba. Sí, lo mejor que puedo hacer es ir por aquí, ¿no? Intentar subir lo máximo posible y bueno. Y menos es más menos, raíz cuadrada del cuadrado menos 4 por A por seguidos por A. Vamos por aquí, que por aquí parece seguro.
Sí, se me va a terminar destruyendo el pico, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya tengo otro. ¿Cuántos picos traje por casualidad? Menos 173. Este es el camino más sencillo, el camino más seguro. Por aquí no me voy a encontrar ningún enemigo. Si voy con cuidado, va a estar todo bien. En algún momento se va a terminar igual, imagino, ¿no? Menos 158. Encontramos cuarzo de paso. Creo que trajo otro pico, ¿no? No, no trajo otro pico, así que mucho cuidado. Hay que racionar el pico lo posible. ¿La última traje madera? Sí, traje madera. Pero no traje... Va. Podemos hacer lo siguiente, mira. Vamos a hacer una mesa de crafteo. 1, 2, 3, 4. Mesa de crafteo por aquí. Y vamos a hacernos un montón de picos de madera. Exactamente lo que oíste, de madera. Matt, ¿pero por qué de madera? Mira, ya vas a ver por qué. La cosa es la siguiente. Resulta que este material del infierno lo podemos sacar súper rápido, sin importar el tipo de pico que tengamos. El cuarzo sí demora en sacarse. Pero esto de aquí, miren. Como pueden apreciar, es más o menos la misma velocidad. Tenemos picos de madera. No gastamos el de hierro y listo. Y el hierro lo podemos utilizar para sacar cuarzo y otra clase de cosas locochonas. Bueno, vamos por aquí ahora. Oh, esto me lo voy a llevar. Dios, por fin, carajo. Me voy, no quiero saber nada. Un momento, si una de esas cosas le pega al portal, me parece que lo destruye. Bien, todo salió bien, por suerte. Sí, casita. Gente, de corazón se los digo. No saben qué infierno más asqueroso que me tocó. Ninguna fortaleza, el portal está casi en el techo, está en una altura demasiado elevada. ¿Y qué otra cosa querés que te diga? Tuve que caminar como puto para poder encontrarlo. Estaba podrido de tener todo con el F3. La pantalla se ve tan pura así sin el puto F3. Ay, casita, me estaba quedando sin comida encima. La luna. Qué interesante toma. No, no era la luna, solo no se había cargado esta parte. Me extrañaron mis perritos, ¿eh? Tengo cuarzo ahora. Un montonazo de cuarzo. Sí, Mu, para ti también. Chicas, van a proceder al fornique, ¿no? Necesito carne. Por cierto, mi esclavo sigue aquí, ¿no? ¿Hola? Ah, te deschavaste solo. Estaba a punto de abrir. Pero no, amigo. No sabes mantener silencio. Ese es tu gran problema. ¿Sigue siendo pequeño? Por casualidad, ¿el tiempo no pasa cuando estoy en el infierno? Porque estuve un montón de días en el puto infierno y... sigue siendo pequeño. ¿Por qué gime tanto ese tipo? Este cofre, Dios. Lo lamento. Me gusta mucho esta casa, pero... ya va siendo el momento de agrandarla, me parece. El problema es que hice todo más o menos cerca. Los corrales también. Por cierto, me estuvieron diciendo en la cajeta de comentarios desde el episodio número 4 que puedo reproducir estos chicos con remolacha, así que buenísimo. Y era verdad, no me cagaron, buenísimo. Bien. Semillas, por favor, dame semillas. Decime que tengo semillas, sí, 42 semillas. Bueno. Que estos procedan al fornique. Y voy a matar a algunos porque la verdad que necesito sí o sí. El que salga me lo viola, así de sencillo. Buenísimo. Ustedes, a culear, chicos. A culear como tiene que ser. Culen sin piedad, sin piedad. Bueno. Tenemos alguna gallina nueva. Y aquí afuera tenemos la comida. No, pero ustedes son pelotudas también, ¿no? Las voy a dejar vivas y después las voy a matar. Gracias. Las chiquitas no amerita matarlas porque no se van a transformar. Un huevo. A ver si tenemos suerte. ¡No! ¡No! Me cago en Dios. Bah, técnicamente las voy a matar cuando crezcan, así que no está tan mal. Esto para acá, dos pollamens. ¿Y el resto son pequeñas? No, esta no es pequeña. Oh, esto no es poca, papi. Bueno, tenemos tres pollamens. No sé cómo agrandar esto, sinceramente, ¿eh? Sin alterar las vacas y todo eso. Voy a dejar toda la mierda que tengo por acá. Tengo un montón de porquerías. Y no me gusta cómo están quedando los cofres. Esto siempre tiene que venir conmigo. Bueno, que los pollamen se vayan cocinando.
Esto lo vamos a dejar por aquí, las semillas. Tengo un diamante que me sobra. Bueno, a ver. ¿Para qué lado la podemos agrandar? Eso es lo que me pregunto. Porque construí todo demasiado cerca. Me parece que estos chicos los voy a tener que mover de lugar dentro de poco. Es una lástima, ¿no? Ah, no tengo el hacha. Guardé el hacha, ¿verdad? A ver, déjame ponerme los lentes. El hacha está por aquí. Igual, de todas maneras, voy a tener que hacer otro. Hierro tengo un montón, ¿no? Hierro, hierro, hierro. Diamante por acá, madera por acá. Hierro sin cocinar. ¿Dónde está el hierro? Está en este otro. ¿Hierramen? Aquí está el hierramen. Bueno. Vamos a hacer una hacha nueva. Vamos a hacer otro pico, que ya no tengo picos de hierro. Y bueno, vamos a proceder a agrandar todo esto. Vamos a agrandarlo para acá un poco. ¿Cómo está lloviendo, loco? Qué lindo para estar adentro. Y saber que hay personas mojándose en este momento. Oye, man, la verdad me parece una real falta de respeto. Cállate la boca. Yo sé que lo pensaste más de una vez eso. Cuando estaba en los momentos en los cuales está lloviendo y tú estás calentito en tu casa. Bueno, maderica por acá. Mierda. Bueno, con esto vamos a tirar un rato, supongo. Vamos a tirar un buen rato. Esto lo destruimos. Para la parte de arriba, no. Lo malo de destruir el vidrio es que es algo que lo perdemos para siempre. Es súper sencillo de hacer, pero lo perdemos para siempre. Pensarlo siempre de esa manera. No, ¿por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no. Bien, bien. Pa, esta parte sí la voy a destruir totalmente. El techo no. Va, el techo sí. Va, el techo no. No sé, no sé. Hay que pensar hacia qué lado lo agrando. Por acá también lo voy a agrandar un poquito, ¿no? Esto por acá. Hasta aquí más o menos. Excelente. De a poco vamos haciendo las remodelaciones. Y esto lo quiero hasta acá. Ya creciste. Muy bien. Excelente, amigo. Bien, y esto. Va, aunque podríamos cruzar. Podríamos llegar hasta acá, hacer una puerta. Sí. Podríamos llegar hasta aquí. O podemos ir hasta allá, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, para nada. A ver, esto lo voy a agrandar más. Hasta aquí, más o menos. Uno menos. Acá. Bien. Vamos a aplanar un poco la tierra ahora. Tengo un pico de madera. Amigo, tú muévete uno. Muévete hacia aquí. Ven, ven, ven. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás bien, amigo. Tranquilo, tranquilo. Ahí estás bien. Bien. Hasta aquí más o menos. No se preocupen, que de a poco va a tomar forma la casa. Bien, 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 bien. Hasta aquí. Ahora la madera, hasta acá. Excelente. Sí, o sea, la cárcel va a ser un cuarto más de mi casa y por ahí voy a meter a todos los aldeanos. Vamos a compartir piso, por así decirlo. Va, más o menos. Bueno, hasta aquí se agrandó un montón. Esto hasta acá. Esto que queda así. Así podemos meter vidrio. Bien, vamos a empezar a rellenarlo. No se preocupen, sé que por ahora deben estar diciendo más, es una mierda, pero no. Van a ver que de a poquito va a ir tomando forma esto y vamos a hacer un chalet presidencial. Una suite presidencial. El techo está súper deforme, por cierto. Eso sí, hay que cambiarlo de apuro. Sería solo meter esto y listo. Ni tan deforme.
Esto no tiene sentido que sea de a dos. Buenísimo. Bueno, esto por acá. Después voy a agrandar la casa hacia arriba, le voy a hacer un segundo piso y todo eso. Es más, los cofres me gustaría más que estuviesen arriba, me parece a mí, ¿no? Que sería lo más bonito. Bueno, esto de aquí está el pedo ahora, así que vamos a proceder a quitarlo. Buenísimo. Excelente. Voy a necesitar mucha, pero en serio, mucha madera para terminar esta casa. Debería hacerme un hacha de diamante y ponerme a deforestar todos los bosques. Debería ser solo un episodio quitando toda la madera posible. Destruyendo el Amazonas. Ok, a seguir así. No me gusta que sea así de recto, así que lo más probable es que le haga alguna remodelación también. Esto está acá. Buenísimo. No se preocupen, que de a poco va tomando forma. No se preocupen. Se están comiendo las uñas mientras miran esto, ¿no? Tranquilo, gente. Esto lo aprendí en Corea. Arquitectura coreana. Bien, que siga así. Las antorchas lamentablemente las tenemos que quitar. Por cierto, casi no tengo antorchas. Por no decir que no tengo. Excelente. Quizás es una exageración del tamaño que le estoy haciendo, pero bueno. Más adelante le voy a hacer pasillos y de todo un poco. Mejor que sobren habitaciones a que falten. Este quedó al pedo. Bueno. La parte de arriba está quedando bonita, me van a decir que no. El techo es más o menos... Bah, es un techo, puedo decir que es un techo. No es para nada claustrofóbico, voy a aprovechar a dormir para que no me violen. Ya creciste, amigo, qué bueno. Y me quedé sin madera, a ver si tengo más en los cofres. Tengo de esto. La cual, no te voy a mentir, no me es para nada útil en estos momentos. Y en esto... Tengo 14 por acá y nada más. ¿Ese sonido? Escuché morir un zombie. Solo puedes dormir a la noche durante una tormenta eléctrica. Una pelotudez, la verdad, pero bueno. Este árbol no tendría que haberlo destruido, pero bueno. Es que no quiero deforestar todo el bosque, porque es mi bosque. Voy a alejarme un poco para quitar la madera. Va, mejor duermo primero, porque si no la voy a pasar mal en el bosque. Voy a terminar violado. Bueno, qué diseño más interesante de casa, ¿no? Bueno, ¿se va a hacer de noche o no? No sé si pueden escuchar la lluvia de fondo. Está buenísimo para dormir. Bueno, ya está, rompo todo. Cualquier cosa vuelvo a plantarlo. Está bueno destruir los árboles porque empiezan a caer manzanas por todos lados. La mejor manera de conseguir manzanas en este juego, destruye los árboles y listo. En este juego es imposible hacer una granja de manzanas, me parece, ¿no? Va, tendrías que crear algún sistema que destruya los árboles cada tanto tiempo. No se me ocurre nada, sinceramente. Va, podría hacer algo con lava y hoppers. Lo único que se me ocurre en este momento. Lava hoppers. O TNT y hoppers, no sé, por ahí podría ir la cosa. O un cuadradito donde se... No, pará. No, sería imposible, porque se tendrían que replantar los árboles también, y eso lo tendrías que hacer manualmente. Así que podría ser una granja semiautomática. No sé, voy a buscar en YouTube a ver si existen tutoriales para tener una granja de manzanas. Sé que puedes hacer una granja de casi todo en este juego, menos de diamante, por suerte. Ni que sea te incentiva a buscar diamantes todavía, te incentiva a hacer minería. ¿Qué es esto? Mirá, ya, la primera manzana. Otra manzana, ¿viste? Caen los tallos y caen las manzanas. Ey, ¿por qué quedó así este árbol? Parece el monumento al pene del GTA San Andreas. Sí, para el que no lo sepa, hay una pija en GTA San Andreas, una pija en el desierto. Va, hay más de una pija, hay pijas por todos lados en GTA San Andreas y el número 69. Están traumados con esas cosas del diablo. Quedó raro esto. Ya lo vamos a arreglar, tranquilos, tranquilos, gente. 64 por acá y 10 por allá. Creo que estoy del otro lado con esto. Bueno, vamos a meter un poco de orden aquí. Voy a dormir primero que nada, con la mano en la verga y la mano en la maderita. Se me lengua la traba. Excelente. Y Excelentópolis.
Sí, esto vamos a juntarlo definitivamente. Mierda. No se preocupen que dentro de poco esto va a ser un palacio de primera, hecho y derecho. Matt, ¿por qué no juegas Minecraft online? Oh, me daría mucha pereza entrar a los servidores, el lag y todo eso. Algún día, gente, algún día, cuando tenga una conexión de puta madre. Ojalá llegue pronto ese día. Voy a tener que conseguirme un laburo para que eso pase. Porque con YouTube no me da para un carajo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El piso vamos a dejarlo uno para poder colocar nuestra madera. Hay que meter iluminación de apuro aquí porque si no van a empezar a aparecer bichos y no queremos eso, la verdad. Se escuchan zombies por todos lados. Se nota que abajo de mi casa hay una cueva. Va, sí, hay una cueva. Ya lo sabemos. Hay una ravín para ser más exactos. Uy, man, ¿conocés la leyenda de Herobrine? Sinceramente, en el momento me da mucho cagazo la leyenda de Herobrine. Supuestamente es la leyenda de un personaje en Minecraft. Un personaje que es igualito a Steve, tiene los ojos blancos y puede aparecer en cualquier momento. Y que supuestamente ese personaje es el hermano muerto de Notch, el creador de este juego. Está bueno el mito, pero es mentira. Lamentablemente. Hubiese estado muy bueno que sea verdad. Pero hay un mod, el cual sirve para que aparezca Herobrine haciendo un determinado ritual, que tiene que ver con oro, hierro y diamante, me parece. Y fuego. Bien, excelente. Madera del otro tipo sí tenía un montón, ¿no? Uno. Ok, a deforestar del otro lado. Palitos por acá, esto por allá, buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Los pollos ya deben estar cocinados. Vamos a sacar esta madera, pero me voy a alejar un poquito para que no sea muy canceroso todo esto. Y dale con los sonidos raros, Creeper. Da toda la vuelta el puto. Perfecto. Bueno, lo siento, árbol. Ah, en serio, loco, está lleno de creepers por aquí. Parte de mí quiere que explote. Me da pereza matarlo. Listo. A ver, vamos a empezar a quitar esto. Estos árboles sí me parece que no dan manzanas. Son asquerosos estos árboles para sacar, vamos a ser sinceros. Ok. Vamos a aprovechar a utilizar esto ahora. Perfecto, perfecto. Mejor imposible. Esto va a ser únicamente para sacar el piso, así que no creo que vayamos a necesitar muchas vallas. Podemos sacar las vallas sin la necesidad de destruirlo. Está buenísimo. Lástima que hacen daño. Dale, loco, agárrala a la puta que te parió. Otra vez un zombie. No me quiero alejar mucho tampoco. Bien, vamos a sacar esto de aquí. Excelente. Y con esto me parece 15. No, debería destruir un árbol más. Uno más mínimo. Dos más sería lo recomendable. Saquemos este entonces. Excelente, gente. Quizás algún día traiga el mod de Herobrine. Es un mod del 2012, gente. Es un mod viejísimo, pero igual. Por lo que vi. Va, por lo que recuerdo, mejor dicho. Está buenísimo el mod. Da miedo. Es un screamer tras otro, en realidad. Pero es bastante interesante. Para hacer un video de risas está bueno. Aparte empieza a hacer construcciones por todos lados. Es interesantísimo. Y te intenta cagar la vida. Bueno, nuestra casa. Hogar, dulce hogar. 28 me da un total de 64 más 48. Bueno, ciento y pico. Vamos
llenando esto de a poco. Vamos que de a poco sale esto. Esto está de más, eso lo tengo que sacar. Los cofres creo que los voy a hacer arriba, me parece. Creo que sería lo mejor. No sé qué opinan del tamaño, pero creo que así, con una casa de este tamaño, vamos a estar bien para toda la serie. El problema es que estamos demasiado cerca de los animales y no quiero escucharlos todos los días. Así que los animales me parece que le vamos a hacer un nuevo corral. Bueno, listo. La madera ya está. La puerta tiene que ser doble. No vamos a andar con el pichaje ahora. Es más, la puerta no sé si conviene más que sea para acá. No, para acá. Para acá es mejor porque da los cultivos. Qué lástima. A ver, quiero ver algo muy importante. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, está exactamente lo mismo sin par. Lo voy a hacer aquí. Una segunda puerta por acá. Entramos aquí de una. Excelente. Esto lo vamos a quitar. No. Eran 9, ¿no? Quizás lo mejor sea la puerta aquí. Creo. Creo que va a ser lo mejor así. Sí, ¿no? O así. Así me gusta un poco más. O podríamos agrandar todo esto uno más para acá. No, da lo mismo, da lo mismo. Excelente, gente, excelente. Bien. Aquí, en el momento que entre, quiero hacer un pasillito. Esto lo dejamos así por ahora. Hacemos un pasillito por acá. Esto después lo quitamos. Aparte el cofre no lo podemos utilizar si está. Si hay algo encima de él. Madera, bien, tenemos madera para trabajar, tranquilos. Y el piso ya está hecho, así que punto para los buenos. Bueno, quiero entrar por acá y quiero que haya un pequeño pasillo. Va, que no sea un pasillo muy grande. Un pasillo hasta aquí, más o menos. Así que esto lo quitamos. Bien, buenísimo. Hasta aquí, ¿no? O hasta acá. Vamos a sacarle uno. Pero tenemos esto al pedo aquí, que no sé qué hacer con esto. Va, acá metemos esto y por aquí voy a meter alguna mesa de crafteo o algo. Bueno, una vez que entramos por acá. No, para. Llegamos a esta parte. Y aquí. Esto va a ser el hall, por así decirlo. Aquí podríamos hacer una mesita, cosas raras. Vamos a cerrarlo en una más. Aquí, buenísimo. Bueno, después quiero que la cosa siga por acá. Lo hice, la cagué con esa madera. En mi cabeza tiene sentido todo lo que estoy haciendo, tranquilos. No se desesperen. Ok, esto lo cerramos aquí. Sacamos esto de acá. Buenísimo. Vamos a sacar el pollamen. La casa grande es para quilombo igual. Hay que meter cuadros y de todo un poco para que no se vea tan mierda, ¿no? Bueno. Esto queda raro, sí. Esto lo voy a quitar, buenísimo. La cama la voy a quitar, voy a dejar la cama por acá. O duermo arriba mejor. Va, lo de las paredes no me está convenciendo mucho.
Sí, me parece que no, no, no. Vamos a sacar las paredes. O sea, quiero entrar y que esté todo perfecto. Quiero entrar, ver todo esto por aquí. Y más o menos por aquí empiezo a dividirlo todo, sí. Porque si no va a ser muy claustrofóbico y tengo esta partecita al pedo que me enervea bastante. El cofre hay que sacarlo sí o sí. Para empezar a hacer las cosas por dentro. Vamos a acostarnos, de paso marcamos el respawn porque eso es siempre importante. Bueno. Los animales me tienen muy estresado, no te voy a mentir, me dan ganas de prenderlo fuego. Vamos a hacerle algo dentro de la mina, lo más probable. Va a ser lo mejor. Bueno, a ver, entro por acá. Lo tengo que sacar. Hay que hacer un cuarto de cofres, pero ya. Cuarto de cofres. Y podríamos abrir un cosito por acá. O subterráneo lo podríamos hacer. O sea, podríamos entrar, sí, por acá o ir por abajo. Es que no quiero que sea lo primero que vea un coso subterráneo. Va una escalera, no podría quedar mal. Por aquí, más o menos. ¿Dónde está la pala? Por acá. Y ahí abajo vamos a hacer un piso de mesas de crafteo, definitivamente. Buenísimo. Esto es buenísimo para después bajar la tierra y hacer un jardín subterráneo. Bueno, vamos a intentar bajar un poco más. Ojo que tenemos una rabina abajo, no me la puedo jugar mucho, ¿eh? Yo creo que uno más y listo, ¿no? Uno más, uno más. Y... Sí, así está bien. Y aquí vamos a empezar a agrandar hacia los costados. No tiene por qué ser simétrico, solo tiene que ser grande. Y aquí vamos a dejar todos los cofres, literalmente todos los cofres que vayamos a utilizar. Un espacio muy grande para todos los cofres. Tenemos vacas, así que podemos hacer el tipo de cuadro el cual sirve para marcar, o sea, un cuadro que le podés meter cualquier tipo de cosita, por ejemplo, le meto un coso de madera y aparece la madera en el cuadro. Y así vamos a saber que ese cuadro es para cosas de madera y elementos de madera. ¿Me explico o no me explico? Sí, Matt, te estás explicando divinamente bien, buenísimo, entonces. Buenísimo, esto hay que ampliarlo mucho. Quizás al principio no tanto, pero bueno. Y esto obviamente va a ser todo de madera, ¿no? Y el piso va a ser de mesas de crafteo, definitivamente. Pero bueno, me parece que lo vamos a tener que ir dejando por acá, gente. Sé que están súper emocionados viendo la arquitectura francesa que me estoy mandando en este momento. Pero bueno, gente. Tienen que ser pacientes. Chicos, quiero que metan en la caja de comentarios la palabra Willy. Exactamente, la palabra Willy. ¿Por qué la palabra Willy? No lo sé. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, podríamos empezar aquí con los cosos, ¿no? Ay, no tengo mucho espacio en el inventario encima y esta cosa está llena. Bueno, vamos de a poco, vamos de a poco. Yo no tenía cofres ahora que me pongo a pensar. Aparte de este. Los cofres que saqué de la mina subterránea. Creo que no. No. ¿Lo rompo de una o qué hago? No, si lo rompo de una, esto va a ser un quilombo. Vamos a tener que hacer más cofres. Esperen, vamos a terminar esto primero. Antes de terminar el episodio. Si quieren otro episodio de Minecraft, este tiene que llegar a los 800 likes. Recuerden eso, por favor. Esto es muy necesario si queremos continuar viviendo tranquilamente. Esto de todas maneras lo tengo que destruir. Estas remodelaciones me van a dejar pelado, te lo juro. Desde ya que te lo juro. Bien.
No empieces con los soniditos raros. Así despacio está bien, ¿no? Creo que sí. Bueno, quiero llegar acá. Esto es de 1, 2, 3, 4, 5. Y podría ser de 6, ¿no? Bien, ahora sí es de 6. Bueno, este va a ser el principal, el que va a tener las cosas de hierro, diamante y todas esas huevas. Vamos a buscar nuestro hierro y lo sacamos de ahí. Y derivados del hierro también. Diamante, oro muy importante, manzanas de oro. Va, esto no sé si dejarlo con la comida o con... No, esto va con la comida. Lingotes de oro. Va, vamos a dejar cosas importantes ahí, mejor dicho. Sí, todo lo importante lo dejamos en ese cofre. No me gusta. No me gusta. Quiero bajar y que lo primero que vea sea ese puto cofre, por favor. Bueno, vamos a empezar. Carbón por acá. Lápiz azul y por aquí. Diamante por acá. El orete por acá. El hierro por acá. Derivados del hierro van por acá. Esto por acá. Bien, piedra, madera. Vamos a subir a buscar las otras cosas. Esto podríamos hacerle un cofre especial, ¿no? Aunque aquí van las cosas súper importantes. Así que podría dejar esto al lado del oro. Supongo. Bien, podríamos hacer otro cofre únicamente para la madera. Y cosas así. Esto es importante también. Porque esto se hace con un slime. Bien, destiladora. Armadura de diamante, armadura de oro, todo eso también se queda por ahí abajo. Se tendrían que estaquear las armaduras. Otro cofre únicamente para la comida, por supuesto. Bueno, a ver, las armaduras. Armadura de diamante por acá. Armadura de hierro por acá. Y por acá. Me parece que no se pueden craftear estas armaduras, así que son súper importantes. Armadura de oro por aquí. Carbón por acá y carbón por acá. Tenemos un montón de carbón, como pueden apreciar. Más vías, por supuesto. Y se me va a quedar corto este puto cofre, únicamente por las vías. Creo que voy a tener que hacer un cofre únicamente de vías. Bien, vamos a hacer un cofre más. Y ahí sí dejo el episodio. Pero mirá, tengo todo abierto, loco. Parezco un linchera en este momento. La casa poco a poco le voy a ir haciendo las remodelaciones y todo eso. Recién la estoy agrandando, gente. Tengo que pensar cómo quiero que sea. Bueno, vamos a hacer otro cofre. Cofre doble. Y este cofre lo podremos llenar de piedra, ¿no? O de comida, no sé, no, de comida. Cosas importantes aquí. La comida es importante, me cago en Dios, ¿no? Bien. Esto lo agrandamos un poquito. Bueno. Este va a ser de comida, ¿no? De comida, bueno. Por ejemplo, pollamen por acá. Manzanita por acá. Estos pollos cocinados me los voy a comer igual. Remolacha por aquí. Esto no cuenta como comida. Va, aunque técnicamente sí, porque me da comida, me da manzanas. Si lo ves por ese lado. Manzana de oro. No, esto tiene que ir allá abajo. Mira todas las vías de tren que tengo. Tenemos que hacer algo con eso. Carbón, hierro sin cocinar. No tengo más comida, en serio. No. Podría meter huevos ahí abajo también. Mirá, más vías. Estoy lleno de vías. Y encima hay un montonazo para quitar allá abajo. A ver. Vamos a ir haciendo esto igual. Esto no en el segundo lugar porque no es la primera de todas. La primera sería la cruda. Semilla de remolacha, bueno, esto iría por acá abajo, supongo, ¿no? Manzana de oro. Por acá.
Bien. ¿Qué más queda? El trigo. Trigo por acá, los cosos estos por acá, o al revés. El coso grande acá y el trigo aquí abajo. Comida. Voy a dejar uno de estos por acá. Para después ir estaqueándolos. Ya está por ahí. Esto. Me cago en Dios con esto. Uno entero de vías voy a hacer, me parece. Sí. Por cómo viene la mano. Esto por acá. Y me sobra uno que obviamente no lo voy a meter ahí. Es más, lo mejor que puedo hacer es cocinar esto. Vamos a ser sinceros. Vamos a dejar cocinándolo. Me da el carbón, ¿no? Creo que sí. Sí, me da. Ahí sobra. Tengo carbón igual, cualquier cosa, le meto un poco más. Este carbón se va a utilizar, así que no hay problema. ¿Qué les iba a decir? Este carbón lo voy a gastar en antorchas. Ya iba siendo hora, ¿no? Bien, ¿qué estaba haciendo? Ey, ¿por qué no me... ¿Por qué no se estaquea esto? Hay que hacer un cofre de madera también. Esto es importante, debería dejarlo por aquí. Aquí abajo. Bueno, ahora sí, gente, me parece que lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden que me pueden ayudar con el like, la suscripción y toda esa clase de cosas locochonas que me dejan el pene a tope. Este fue Matel Rey del Sur y hasta otra.